Pues nada, muchas gracias por acompañarnos en la presentación un año más del plan de seguridad de verano. Quiero comenzar dándole las gracias, pues, sobre todo a Javier Martín, a Enrique Lamela, al comisario, y a Luis, nuestro inspector jefe, ¿no? ¿Correcto? Que es ya uno más del equipo, el responsable del helicóptero que veis, de lo que es la unidad aérea de la Policía Nacional. La verdad que quiero darle las gracias porque es mucho el esfuerzo que se lleva durante todo el año, el despliegue que se lleva por parte de ambas fuerzas en las calles de nuestra ciudad para mantener la seguridad. Y ahora que empieza la temporada alta, desde el mes de julio y agosto, se redoblan los esfuerzos y sobre todo pues se diseña un plan específico para mantener la seguridad en todos los puntos de máxima afluencia de personas y aquellos puntos también que, por desgracia, pues siguen siendo susceptibles de la comisión de delitos, ¿no? Debido al gran número de personas que vienen a visitarnos, al gran movimiento económico que tiene nuestra ciudad, a una zona muy atractiva también, por desgracia, para cometer determinados delitos que requieren una intervención específica, ¿no? Y por eso el despliegue de todos los medios materiales que estáis viendo hoy aquí detrás mía, que luego os podrán explicar en detalle, y sobre todo, y lo más importante, los medios humanos. Quiero darle las gracias a toda la plantilla de la Policía Nacional y la Policía Local de Marbella por el esfuerzo enorme que hacen durante todo el año y especialmente en esta fecha. Una fecha en la que la mayoría de nuestros vecinos pues, tienen vacaciones o disfrutan de estar con su familia. Ellos lo dejan todo para estar trabajando por nuestra seguridad y además con un nivel de exigencia máximo, con un nivel de riesgo máximo. Y por eso yo creo que es bueno que se le reconozca por parte de, en este caso, del Ayuntamiento y en nombre de todos los ciudadanos de Marbella, el esfuerzo que hacen cada día en las calles de nuestra ciudad por darnos seguridad. Así que muchas gracias a todos por su vocación y por su entrega. Y por eso, y porque tanto Policía Nacional como local son uno a la hora de trabajar en la seguridad de nuestras calles, en el día de hoy, que es un día muy importante para nosotros, queremos hacer una pequeña muestra de esos medios humanos y materiales, como os decía, que vamos a desplegar especialmente en estos dos meses. Fundamentalmente, materiales. Ya habéis tenido ocasión en el día de ayer de conocer esa segunda fase de la videovigilancia que se pone en marcha de manera inmediata, con lo cual vamos a tener 139 cámaras trabajando por la seguridad de nuestro municipio, con dos salas de control, una en la Policía Local, otra en Policía Nacional, que van a estar permanentemente monitorizando los puntos más calientes de nuestra ciudad. Además, con un añadido, vamos a tener la posibilidad de controlar el tráfico, controlar vehículos, que también es una herramienta muy importante para evitar y disuadir de la comisión de delito. Decirles también que tenemos dentro de esos nuevos medios, como podéis ver, aparte de la videovigilancia, pues la unidad de drones, que ya también el año pasado se desplegaron, y decirles que ya están trabajando en servicios nocturnos de vigilancia, que también seguro que el comisario y Javier os pueden contar en detalle, pues esa labor que hacen, además en colaboración con el propio helicóptero de la Policía Local, que siempre está nacional, que siempre está muy, muy muy vinculado a nosotros, que siempre aprovecha cualquier desplazamiento para poder colaborar en servicios de vigilancia o en lo que se les requiera, y yo creo que eso también es digno de reconocerle. También nuestra policía local. La policía local, hemos traído una pequeña muestra tanto de la unidad de playa, de la unidad de caballería y sobre todo, y una de las novedades, de nuestra unidad de intervención. Ahí tenéis tanto el vehículo que utilizan, esa unidad de intervención, junto con uno de los policías que viene uniformado de una manera diferente, tienen una preparación diferente, una formación distinta, tienen una serie de herramientas nuevas para trabajar en lo que son controles, en lo que son cierres de establecimiento, y también es una de las novedades que tenemos y que desplegamos este verano. No quiero menosvalorar ninguna unidad porque todas son, lo dan todo, lo dan lo mejor, lo que sí hemos querido aprovechar hoy y traer algo un poco lo nuevo, lo novedoso o lo diferente de lo que pueden haber sido otras campañas. Pero lo más importante, como les decía, es la actitud de nuestros policías, el buen servicio que prestan y el buen trabajo que realizan. Tanto el número de refuerzo, el número de horas de servicio que se van a realizar, yo creo que en ellos tanto Javier como Enrique os van a dar datos más pormenorizados. Solamente decirles que para nosotros, y por eso el sitio es importante, Banús es una prioridad. Banús es la zona turística más visitada, no solamente de Marbella, sino posiblemente de la Costa del Sol. No solo los que están de vacaciones en Marbella vienen aquí, sino que son todos prácticamente los que visitan en esta zona un día lo dedican a Puerto Banús, y eso requiere que tenga una atención especial, y por eso hemos querido simbólicamente pues hacer esta presentación aquí, para decirle a todos los que nos ven y que lo sepan que va a haber un despliegue, que ya lo había, pero va a haber uno mayor, uno reforzado de cara a estos dos meses, tanto de julio como de agosto.
nada más y darle la palabra a ellos, que son los verdaderos protagonistas. Y muchas gracias. Es una de las prioridades dentro del plan meridional, es una de las prioridades de la Dirección General de la Policía, el que todas las plantillas del litoral tengan al completo su catálogo de puestos de trabajo. Este año, el concurso general de méritos que actualmente se está llevando a efecto, pues han salido de la comisaría de Marbella 23 policías, pero van a venir 53. O sea que este año tenemos un incremento de otros 3 policías para cubrir el catálogo de puestos de trabajo de la comisaría de Marbella. Por otro lado, también en este mes se van a incorporar 43 alumnos en prácticas, que muchas veces siempre tienen que ir acompañados, lógicamente, de un veterano, pero nos hacen muy buen servicio, sobre todo en el área de radiopatrullas y en otras oficinas que son de documentación y de atención al público. Este año eso me va a permitir ese incremento de funcionarios, pues me va a permitir, como siempre, aparte de cubrir las 23 plazas que se han marchado, pues potenciar las unidades de investigación y las unidades de seguridad ciudadana. Quiero poner ya de manera fija a unos teleoperadores precisamente para que den cobertura a las cámaras que tenemos instaladas en comisaría, que ayer estuvimos hablando de ello, en la videovigilancia, en el proyecto de videovigilancia en la fase 2. Quiero crear un grupo, se llama Grupo Operativo de Respuesta, que depende de Seguridad Ciudadana y como dice su nombre, es previamente Operativo de Respuesta en función del delito que queramos combatir o atajar. Sea, por ejemplo, hurtos en el centro de Marbella, sea, por ejemplo, estupefacientes en determinados puntos calientes, sea el robo de domicilios. Entonces, ese grupo va a ser un grupo operativo de respuesta para esos casos puntuales. También quiero incrementar servicios para que haya la máxima número posible de los Zetas, de los grupos de atención al ciudadano, que son los vehículos rotulados, que estén en la calle, que haya presencia policial. Y luego también, como decía José Eduardo, hemos traído aquí una representación de los medios más novedosos o más modernos que tenemos. Entre ellos hemos traído un dron para que sepan. Y ahora, por ejemplo, nosotros, tanto en la comisaría como en la comisaría provincial, tenemos una serie de antenas que nos permiten controlar el vuelo de todos los drones que se produzcan en todo el litoral, pero específicamente aquí en la zona de Marbella. O sea, cualquier persona que vuele un dron, que sepa que ese dron está siendo monitorizado desde Málaga, y entonces nos mandan las unidades nuestras de que vayamos a comprobar si esos drones están autorizados o no para hacer esos vuelos. Por eso hay personas, nosotros utilizamos estos drones que tienen cámara térmica precisamente para hacer una vigilancia preventiva por las noches. Marbella tiene una cantidad muy grande de campos de golf, entonces son zonas que, como son poco iluminadas, son zonas que aprovechan los delincuentes para entrar, digamos, por esos campos de golf. Normalmente en la modalidad de robos en el interior de domicilios suelen entrar por los campos de golf, por eso podemos hacer muchos controles de calle, muchas paradas de vehículos, pero muchas veces ellos entran andando por los campos de golf y es su zona también de huida. Pues previamente, preventivamente, para evitar eso, es por lo que la unidad de medios aéreos de la comisaría provincial, prácticamente a diario y por las noches, se está utilizando bien el helicóptero o bien los drones. Por eso hay veces que la gente llama diciendo: he oído el ruido de un dron, he oído el ruido de un helicóptero, tal cual. Que no se preocupen, que normalmente cuando oyen ese ruido por la noche son los aparatos, las unidades nuestras, las que están sobrevolando para hacer esa labor preventiva en la zona, sobre todo en las zonas de campo de golf. Sí, también me gustaría solicitar un poco la colaboración de la ciudadanía. Es verdad que nosotros, por parte de la policía, podemos poner todos los medios a nuestra disposición, pero sí me gustaría hacer un llamamiento, porque muchos de los delitos que se cometen aquí en Marbella podrían ser a lo mejor evitados. Entonces siempre procuro decir que no dejen cosas de valor a la vista en el interior de vehículos. Muchas veces nos vamos a la playa y dejamos un ordenador a la vista dentro de un coche. Pues muchas veces la tentación hace que se produzca ese robo. También que las cosas de valor, sobre todo en los restaurantes, en las mesas, todo eso y tal, se tengan un poquito controladas. Y sí es verdad que la Dirección General de la Policía nos ha dado las instrucciones del actual plan de verano del 2022, que hagamos un llamamiento a la ciudadanía para que tengan cuidado con las estafas cibernéticas, con las estafas que se producen a través de la red, que están teniendo un aumento exponencial y considerable. Y precisamente Marbella, pues es una ciudad turística, se producen muchas estafas en el tema de alquiler vacacional. Gente que alquila casas a través de internet sin tomar las medidas precauciones de ser un entorno, una página segura ni nada de esto, alquilan casa y luego cuando llegan aquí a Marbella se encuentran que ni tienen la casa que han alquilado ni pueden utilizarla y se encuentran que se vienen con las maletas y no tienen domicilio. Entonces, que tengan mucho cuidado de la gente con las estafas cibernéticas. Nada más, muchas gracias. Buenos días.
Si me gusta el lugar donde hemos presentado o donde estamos presentando hoy el plan de verano, es porque tenemos una perspectiva exacta de lo que es Marbella. 27 kilómetros de costa. Desde una punta hasta la otra lo podéis ver perfectamente. Y esos 27 kilómetros de costa, con los 150.000 habitantes que tenemos de derecho, se multiplican por dos, por tres, dependiendo la época, julio o agosto, lo que supone que están todos los operativos policiales estén al 100% para poder dar servicio y cubrir las necesidades que nos requieren los ciudadanos en esta época. Por tanto, policía local, al igual que policía nacional, desplegamos a todos los efectivos que tenemos disponibles, unidades de tráfico, unidades de seguridad, escuadrón, SWAT, servicios operativos de drones, tenemos la unidad de intervención y las unidades de seguridad ciudadana, todas ellas al 100%. Pero no solamente está al 100%, sino que en estos dos meses de verano se desarrolla el plan especial verano, donde se refuerza con 22.000 horas extras al servicio ordinario. Lo que supone que cada uno de los puntos donde sabemos, por la evolución de años anteriores, que se produce la mayor concentración de personas, reforzamos los servicios de forma que habrá presencia policial en cada uno de esos puntos y en las horas que realmente tenemos constancia de que hay mayor concentración de ellos. O sea que, por tanto, solamente me resta decir que tenemos todos los operativos en calle, reforzamos, los policías llegan hasta doblar servicios porque el momento lo requiere y, por tanto, es de agradecer, como bien ha dicho el señor delegado, tanto a los compañeros de Policía Nacional como a los policías locales, el esfuerzo que hacen durante este verano. Muchas gracias. Pues es no solamente traer los medios como hasta ahora traemos, medios aéreos, helicópteros y drones. Este año lo hemos incluido un sistema de detección de portátil de drones, aparte de, como ya ha dicho el comisario, el que tenemos instalado fijo en la comisaría. Tenemos un sistema móvil para en las zonas de sombra, en las zonas en las que necesitamos más cobertura, y muy importante un sistema para neutralización y anulación. Con este sistema, que además viene calentito, recién lo hemos estado usando en la cumbre de la OTAN de manera súper efectiva, pues con este sistema, este método, tenemos la posibilidad de a un dron neutralizar su vuelo, pararlo en el sitio, y además, muy importante para nosotros, detectamos dónde está el piloto que lo esté manejando mediante coordenadas, nos lo posicionan y eso nos permite una reacción para identificar a esta persona, que en muchas ocasiones es simplemente un turista desconocedor, pero en otras ocasiones no podemos dejar pensar la posibilidad que vaya a utilizar las imágenes, como ha pasado en otras ocasiones, ya no desde el punto de vista delictivo, sino simplemente coger imágenes de manera que atente pues, contra la intimidad. Pensemos también en un espectáculo, coger imágenes que no están autorizadas, en fin, y más en un sitio pues como este, un entorno en el que es muy proclive a que pueda pasar este tipo de actividades delictivas. Porque la gente, para que lo entienda, sí necesitan unos permisos para poder volar. Claro, un dron, todo el tema de drones está súper regulado, es una cosa que necesita autorizaciones. Otra cosa es el tema lúdico, en el que nosotros no nos metemos, pero cualquiera que vuele un dron de manera profesional tiene que tener permisos, autorizaciones, comunicar, nosotros tenemos que saberlo, lo tenemos que autorizar también. Entonces, pues claro, por eso es un motivo el seguimiento de cualquier aparato que sea. Tenemos un comisario que no nos para, no, como sabe que eso no consume mucho ni nada, pues ya está. El despliegue de drones que llevamos haciendo durante el año y que reforzamos durante estos meses de verano es bastante fuerte y potente. De tal manera que hemos traído, ahora mismo tenemos aquí lo mejor que tiene la policía en tema de drones, con unas prestaciones impresionantes que nos permite hacer unos barridos, nos permite, y una cosa novedosa y que solamente con permiso comisario, solamente lo hacemos en Málaga, nada más que en Málaga. Todo el despliegue que el comisario hace por tierra de efectivos policiales, todos tienen su imagen en la pantalla de su teléfono portátil móvil. Es decir, lo que el dron está viendo con cámara térmica lo está viendo todo el personal en tierra que está en el dispositivo.
fíjense lo que eso supone, en vez de ya empezar a decir nombres de calles, sitio, un detalle, o sea, lo están viendo los compañeros que salen a trabajar, salen a interceptar, y además posibilidades en caso de que parece ser que se han diseñado patrullas conjuntas, incluso miembros de la policía local, se les puede dar ese link de conexión, de tal manera que lo están viendo en el momento por dónde va evolucionando la persona que es objeto de seguimiento, o sea, sospechoso, vehículo, en fin, cualquier, no sé si captan la idea del punto de vista. Bueno, pues esto solamente lo estamos haciendo ahora mismo de ese sistema, con ese medio, lo tenemos experimental aquí en Málaga, con el visto, digo, en Marbella. La persona que lleva la monitorización del dron está en contacto con los equipos de tierra. O sea, nosotros tenemos coches desplegados por las urbanizaciones y estamos comunicados por las emisoras, lógicamente. Entonces, cuando se ve alguna persona y tal, se coordina todo el mundo. De hecho, ustedes recordarán que hará dos semanas aproximadamente se empezó con el dispositivo que teníamos aquí, un coche se dio a la fuga y se le hizo un seguimiento con la cámara térmica del helicóptero y se le detuvo, creo, en Mijas, ¿no? Sí, por allí. Eran tres personas inglesas que estaban y se le fue siguiendo desde aquí con la cámara térmica hasta que se produjo la detención allí. Era un dispositivo que teníamos aquí precisamente nosotros para robos nocturnos. Y como ha dicho Luis, efectivamente tenemos coordinación por la noche con policía local. Nos distribuimos por las zonas que tiene Marbella para cubrir todo lo que más podamos donde se estén dando las incidencias de los robos nocturnos.